Creo que las cejas son un poco más arqueadas y el cabello más claro. Sí, así está mejor. Y su nariz más grande y ancha. ¿Es sospechoso de asesinato? Hazme un favor y no hagas preguntas. Necesito saber qué hacer cuando termine el dibujo. ¿Quieres que lo transmita en la red? ¿Orden de arresto? ¿O lo envío a la línea de psiquiatría? ¡Oh, ese! Es él. ¿Segura? Por supuesto. Imprime una copia, busca en la base de datos y trata de ver quién es. Solo hazlo. Gilbert Van Leeuwen. ¿Lo conoces? Conozco el nombre. Su familia tiene una gran colección de arte, parte de la cual querían vender cuando su padre murió misteriosamente en el verano. Espera. Acabo de leer que su hermano también murió hace un par de días. Y parece que el fantasma no solo está tras el pequeño Matthew. ¿Quieres venir conmigo y Morris a la mansión de los Van Leeuwen? ¿Para hablar con Gilbert? Sería bueno tener un poder activo en caso de que el fantasma se presente. Claro. ¿Quién quiere ir a Nueva York? ¿Para qué? Adiós. Gracias. Muchas gracias. Adelante, a comer. Alexandra, por el amor de Dios, baja la voz, ¿quieres? ¿Dónde está Matthew Gilbert? ¿Qué hiciste con él? Tienes que creerme. Lo hice por su propio bien. No podemos abandonar a nuestro hijo. ¡No puedes hacer eso! No hay remedio. Hubiera llegado hasta él mañana en el bautizo. Lo sé. Así ataca en el momento de mayor alegría. Correcto. Gilbert, escúchame. Sé que has estado bajo mucha presión por lo que sucedió con tu hermano, pero esto del fantasma debe terminar. ¿No entiendes? ¡Estás loco! No hay tal cosa como un... Es él. Gilbert, tienes que salir de aquí ahora. Demasiado tarde. Él sí. No, él no. Ya sufrí suficiente. Por favor, deja a mi último hijo. Si trae al bebé de vuelta, tal vez. Nunca. Estás atrapada aquí, Marta. No te dejaré salir. Hasta que veas cómo mato hasta el último miembro de tu familia.